Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más al programa de la Fundación Deporte Avilés aquí en Vinx, el canal de deporte de Telecable. Estamos ante el último programa de la temporada antes del descanso veraniego y vamos a hablar de voleibol y de baloncesto en silla de ruedas. De baloncesto en silla, como siempre, del Garmat Avilés, y hoy tenemos con nosotros a uno de sus jugadores y además presidente de FEDEMA, Jesús Fernández. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con lo último, con ese cargo que tienes de presidente de FEDEMA, una federación que habéis llevado ayer, el martes, un premio importante de la Gala del Deporte Asturiano. Cuéntanos cómo ha sido el premio y qué sentís, ¿no?, al llevaros ese premio. Bueno, yo hace 2 años que asumí la presidencia de FEDEMA y ha sido un premio para nosotros importantísimo, que se reconoce un poco los méritos de FEDEMA. FEDEMA es una federación que nuestras licencias son pocos, pero somos pocos y muy bien avenidos. Llevamos muchos años ya, desde 1995 con ella, y aparte, como te comentaba, somos poca gente, pero tenemos unos logros deportivos impresionantes. O sea, en FEDEMA hemos conseguido que en todas las Paralimpiadas hubiera por lo menos un miembro asturiano. Y tengo que agradecer al Principado que nos haya reconocido como una de las mejores federaciones, no como federación, sino también como organizadora de eventos. Hemos organizado aquí Copas del Mundo, todavía tenemos ahora en septiembre pues la Copa de Europa de rugby. Cuéntanos un poco, porque a veces nada más hablamos de FEDEMA como baloncesto en silla de ruedas o tenis, pero hay muchas más disciplinas. No, ahora mismo en FEDEMA tenemos 9 disciplinas y tenemos una gente que está allí trabajando en eso. Y nosotros, aparte de todo el tema de competición, en FEDEMA hace 2 años, cuando asumí la presidencia, fue más con el tema de escuelas deportivas. Yo creo que es lo que tenemos que tratar ahora mismo, porque hubo un cambio generacional en el cual hemos perdido gente, pero estamos luchando por ello, haciendo escuelas deportivas y haciendo que el deporte, a través de los colegios, a través de tal, sea integrativo. O sea, que gente, que niños y todo eso, que sepan que pueden practicar todo tipo de deportes. Sí, porque vais por colegios, institutos y demás. Sí, es una de las, ha sido una de las cosas que hacemos y tenemos un convenio con el Principado. En todos los colegios y donde haya gente con discapacidad, pues llevando un poco el deporte adaptado. No solamente en plan deportivo, sino en plan terapéutico, que es importantísimo. Gente que hayamos tenido alguna lesión o todo eso, no solamente por competir, sino verlo como una forma de mejorar tu nivel. Y eres presidente de FEDEMA, como decíamos, y también jugador del Cosa Nuesa, del Garmat Avilés. Sí, bueno, soy jugador del Cosa Nuesa desde sus orígenes, de sus orígenes ya en Oviedo. Y hemos, bueno, ya llego en mi carrera deportiva, ya la tengo ya prácticamente olvidado, y el año pasado es mi último año. Y bueno, ¿cómo fue la temporada? ¿Al final acabó con ese desarrollo? Sí, bueno, fue una temporada magnífica y estábamos ahí luchando por el torneo, pero bueno, tuvimos un desgraciado accidente en el último partido y es un poco el que condiciona todo el tema. ¿Cómo está el tema del material? Cuéntanos qué material perdisteis y cómo está ahora. Nosotros, gracias a, no sé, a cómo decir, gracias a algo en nuestro accidente, no tuvimos que lamentar nada más que uno de los jugadores que rompió un brazo y todo eso, pues temas de físico, sino pues el tema de material. Pues se rompieron todas nuestras sillas de paseo, que para nosotros es importantísimo, es nuestro medio de vida, y también se rompieron 5 sillas de juego. El equipo sufrió mucho en cuanto a lo material, pero bueno, nosotros estamos en que gracias a Dios no nos pasó nada. Pero bueno, estamos ahí, tenemos una cuenta que quiero aprovechar desde aquí, que tenemos una cuenta en Liberbank, que se llama Garmat Vuelve a Rodar, en la cual pues aceptamos todo tipo de donaciones, porque claro, el material deportivo es muy caro, necesitamos ayudas, y aparte pues ha salido la nueva liga, porque nosotros el año que viene, por supuesto, que vamos a intentar bajo todos los medios volver a salir. Ha sido una liga en la cual tenemos que ir unos desplazamientos largos, muchos gastos, pero bueno, estamos todos a una para, a través de la federación y del Club Deportivo Cosa Nuesa, también con la ayuda inestimable de Fundavi, pues volver a salir. Sois optimistas, ¿no? Yo creo que tenéis todo el por delante. Y yo creo que, aparte de eso, el valor que tiene toda la gente que estamos ahí, ¿no? Yo a nivel ahora mismo federativo, pero ahí estoy luchando por el equipo, y además hay una gente maravillosa, tanto en el Club Deportivo y, como te decía, en Fundavi, que nos está ayudando muchísimo y no sé, por decir, pero vamos a volver a salir. Y una temporada en la que habéis dado muchos minutos a la gente joven, ¿no? La gente tienes que darte cuenta que nosotros, nuestro objetivo no es luchar por ascender, sino nosotros es crear una escuela
como te comentaba antes, y crear que la gente con discapacidad pueda hacer deporte. No vas al valor objetivo de luchar por un ascenso, vas al valor objetivo que nosotros estábamos jugando con gente de escuela, teníamos incluso hasta 4 miembros de la escuela que salieron de ahí, y es lo que queremos. O sea, sí, como a todos nos pica el gusanillo de intentar ascender a División de Honor, pero anteponemos eso, ¿no? Pues es que la gente practique y jugar con gente de escuela. No hacer grandes fichajes ni invertir tal, sino con gente de escuela. Has acabado tu carrera en el baloncesto en silla, pero has llegado a ser paralímpico, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo empecé, bueno, mi accidente fue en el 91, fíjate ya cuánto tiempo. Después, a partir del 98, yo entré en FEDEMA en el 95, empezando a practicar el baloncesto en silla de ruedas. El baloncesto en silla de ruedas es como el deporte en el cual nos iniciamos todos. A partir del 98, pues diversificando un poco todo el tema de deportes, pues conocí la esgrima. Conocí la esgrima, me enganchó y fui paralímpico en Atenas 2004, consiguiendo un diploma paralímpico en sable por equipos. Y para mí, bueno, como deportista fue lo máximo, pero nunca abandoné el baloncesto. Aparte del baloncesto, era como donde tú te refugiabas con los amigos que siempre tenías ahí para desconectar de todas las competiciones y tal, siempre con el baloncesto. Pero claro, llega una edad en la cual tienes que asumir que ya antes de que te echen de la pista, pues marchar tú. Los juegos, imagino que impresionante, ¿no? Ir hasta Atenas, bueno. Como deportista, yo participé en unos cuantos campeonatos del mundo, pero como deportista las Paralimpiadas es lo máximo. O sea, máximo, como tu objetivo máximo es unas Paralimpiadas. Y bueno, por último, estamos en el programa de Fundavi. Cuéntanos la importancia que tiene la Fundación con el Cosa Nuestra y con el deporte. Hombre, adaptado, ¿no? Yo te digo una cosa, si no fuera Fundavi no habría equipo de baloncesto en silla de ruedas. O sea, tenemos ahí a Fundavi para todo. Tengo que destacar que tanto Fundavi como el Ayuntamiento de Avilés, con nuestro accidente, con nuestro tal, ahí están detrás, pues intentando apoyarnos en todo. Y desde aquí quiero dar las gracias. Están súper involucrados, siempre pendientes de nosotros, ayudándonos en todo. No tengo palabras para decirlo. Pues queda ahí, esas son las palabras de Jesús Fernández, presidente de FEDEMA y jugador del Garmat Avilés. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y repito, daros las gracias y desde aquí llamar a toda la gente que esté interesada en apoyarnos. Hay una cuenta en Liberbank, que es Garmat Vuelve a Rodar, en la cual pues todo lo que pueda ayudarnos, pues que sepan que es para lo que es. Pues ojalá todo el mundo se anime porque el Garmat Avilés tiene que seguir rodando, como dice Jesús. Feliz verano, Jesús. Igualmente, muchas gracias. Pues hemos hablado de baloncesto en silla de ruedas y ahora vamos con voleibol, como siempre, con la agrupación deportiva La Curtidora. Y hoy tenemos con nosotros a una jugadora del equipo, a la líbero titular, pese a su corta edad, Vicky García. Muy buenas noches, Vicky. Buenas noches. Vamos con la temporada, ha acabado ya desde hace bastantes meses, pero bueno, dándonos un pequeño resumen de cómo la viviste, permanencia, que era el objetivo conseguido, y además has jugado muchos minutos. ¿Cómo fue la temporada para ti? Bueno, pues empezamos a entrenar a finales de septiembre, de agosto y la pretemporada, y hubo bastantes lesiones, también muchas de nuestras jugadoras estudian y trabajan, entonces fue una temporada con algunas bajas, tanto por alguna lesión como por trabajo, porque no se puede tampoco todo. Y aunque fue algo veces en algunos partidos complicado, hemos conseguido la permanencia, hemos tenido partidos muy buenos, otros no tanto, pero nos quedamos con lo bueno y ya está, objetivo cumplido de la temporada y a pensar ahora en la que viene. Y en lo personal, todavía eres juvenil, pero has tenido muchísimo peso en el equipo, ¿no? Sí, tuve más el año anterior porque Raquel, mi compañera, se fue unos meses por temas de trabajo fuera, entonces yo pasé de liga cadete a jugar directamente con el equipo y bueno, le hice lo mejor que pude, que bueno, no fue lo mejor del mundo, pero lo que pude. Pero bueno, esta temporada, aunque con menos, porque Raquel es la otra líbero, sí, ¿no? y ella también tuvo un papel igual de importante que el mío, entonces esta temporada más a gusto que la anterior y mejor, para mí en lo personal, yo creo, entonces bien. Se nota mucho el cambio, imagino que de cadete a senior el cambio es importante, ¿no? Sí, mucho, porque además la red estaba más alta, la fuerza de todos, la rapidez del juego, todo. Pero bueno, me adapté poco a poco y como pude, pero bien. Y estamos en el programa de Fundavi y tú eres una persona importante en este sentido porque además de jugar en La Curtidora recibiste la beca de Corre y Estudio el año pasado porque tienes unas notazas, ¿no? Bueno, notazas, sí, el año pasado tuve una media de 8,33
Y este año también tengo media suficiente, entonces la voy a volver a solicitar este año, porque era para estudiantes de bachillerato, que se abrió hace poco el plazo. Entonces, genial que nos dieron una beca para para equipo deportivo, y genial. Una demostración de que se puede competir a nivel nacional y estudiar bien a la vez. Sí, con esfuerzo y quitándote algunas cosas, pero siempre si lo disfrutas y te organizas, genial. Y este año tuviste ahora la EBAU, ¿no? ¿Qué tal fue la cosa? Bien, conseguí la nota que me había propuesto a mí misma y espero entrar en psicología, que es la carrera que he solicitado. Entonces, esperemos que bien, hasta que el julio no sabremos nada, pero bien, muy bien. Pero si todo va bien, psicología la hay en Oviedo, imagino que seguirás jugando en la curtidora Universidad de Oviedo, sí. Curiosamente. Sí, 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 espero que pueda y en principio voy a seguir este año sin problema. Habrá que organizarse con la universidad, pero bueno, yo creo que tu amor por el voleibol compensa, ¿no? Ese esfuerzo de ir a clase, entrenar. Además, los horarios están puestos ya tarde para que podamos ir después de... Si es la teoría de tarde, pues se puede ir perfectamente después. Y aunque llegues un poco tarde, los entrenadores lo entienden, el equipo lo entiende. Es trabajo y tanto las compañeras que trabajan como las que estudian, hacemos lo que podemos. Pero muy bien, además, después de estudiar todo el día o lo que haga durante el día, que es para los estudios, entrenar y desconectar, está genial. Si continúas, como eso queremos todos y eso parece, ¿qué objetivo te planteas para la temporada que viene en lo personal y en lo colectivo? ¿Quizás estar un poquitín más arriba o es difícil? Ojalá estar más arriba, la permanencia siempre es el objetivo principal de la curtidora, ojalá estar más arriba. Pero bueno, todas también, yo en lo personal, mejorar como jugadora y aún más, porque bueno, me queda todavía mucho tiempo por mejorar, espero. Y en el colectivo eso, la permanencia, si podemos más arriba mejor y siempre jugar y que si nos tengan que ganar, que nos ganen ellas, pero hacerlo bien y en todos los partidos. Llevas en el voleibol muchos años, cuéntanos por qué elegiste voleibol, porque bueno, cuando eras pequeña imagino que también estaría el baloncesto ahí, que muchas amigas tuyas jugarían. ¿Por qué voleibol y por qué te has mantenido tantos años? Imagino que por eso, ¿no? Para desconectar un poco de... Yo empecé, bueno, pues en primaria, pero súper pequeña, porque no es el Rufo, que también es de la curtidora... Sí, el presidente de honor de la curtidora. Exacto. Sí. Pues siempre hizo mucha publicidad en el Marcos del Tornillo, que es en el colegio que estudiaba yo, mucha publicidad de voleibol y muchas actividades, y a mí siempre me gustó, entonces me apunté y desde entonces... jugadoras que juego con ellas ahora, compañeras como Irene o Pato, que fueron mis entrenadoras y ahora juego con ellas, y entonces, bien, muchos años. ¿Siempre fuiste líbero o antes jugabas de otra cosa? El líbero empieza en cadete, es la primera vez que se puede jugar de líbero, y empecé como en cadete, mitad punta, mitad líbero, iba turnando hasta que al final acabé con líbero. Y te gusta, ¿no? Es la que más te gusta. Porque yo no soy muy alto, o sea que tampoco voy a hacer mucho en la red, o sea que sí. Y bueno, lo bueno que tenéis también, además, a competir en Primera Nacional, es que aparte de poder disfrutar de lo que más os gusta, podéis viajar, ¿no? Conocer, además este año supongo que también habrá muchos viajes, eso también... Sí. Pierdes el fin de semana por un lado, pero por otro lado, bueno, conoces sitios, juegas a voleibol contra gente muy buena. Y además, que siempre el equipo intenta que veamos un poco si hay tiempo, a ver, a veces no hay tiempo, pero o vamos a cenar a algún sitio... que esté bien. Cuando fuimos a Canarias, porque fuimos a Gran Canaria, también disfrutamos del... Si jugamos por la mañana, pues por la tarde vamos, hacemos algo de un paseo. Intentan siempre que ya que vamos y hacemos el esfuerzo por ir, que por lo menos veamos un poquito y si se conoce un poco también España, por así decirlo. Y vuestra temporada acaba muy pronto, todos lo sabemos, además estuvisteis estudiando y demás, pero seguís entrenando, ¿no? No paráis todavía. Yo sigo entrenando, bueno, porque estamos entrenando, pero sobre todo las juveniles, que hacemos un campeonato a Portugal en la semana que viene, como un torneo así de muchos equipos. Entonces seguimos entrenando hasta la semana siguiente y ya paramos. Y luego hasta agosto, que no sabemos muy bien a qué... Sí, temprano, mediados, finales. A ver. Empezar, ¿no? Porque tú como juvenil has jugado poco, ¿no? Pasaste de cadete a senior y prácticamente en juveniles no has jugado mucho, ¿no? No, he jugado los partidos que he podido, que me han cuadrado bien, que ha sido un viernes o un domingo y que jugaba en casa, entonces he ido a ayudar al equipo. Pero no, estoy conociendo más o menos al equipo juvenil para jugar ahora, pero bien, bien. Además las conozco también de infantil de toda la vida, entonces se juega bien con ellas. Todos sabemos que cuando llegáis a la etapa universitaria
es complicado compaginar los estudios con el deporte, mucha gente lo acaba dejando. ¿A ti se te ve con ganas de seguir? ¿Te planteas seguir todo lo que puedas en el voleibol? Yo espero seguir todo lo que pueda y lo que me quede en Asturias o uh-huh. en sus alrededores. Entonces, espero seguir en la curtidora más años hasta que me tenga que ir por cualquier razón. Pero en uh-huh. principio mi idea es seguir, a ver... Además tienes compañeras eso, con 30, 30 y pico años que siguen ahí al sí, pie del cañón, ¿no? Y están trabajando y siguen yendo... Uh-huh. La capitana va cuando puede, Pato, uh-huh. y Irene también. Bueno, es que casi todas trabajan. Sí, todas sí. tenemos más cosas y todas hacemos el esfuerzo por ir. Entonces, si veo a mis compañeras que ya pueden hacerlo, pues entonces yo también creo que en un futuro podré hacerlos como ellas. Uh-huh. Espero seguir estos años. Pues como nos decía Vicky, hasta el 2 de julio está el plazo abierto para pedir las becas Corre y Estudia. Fundavi premia a los deportistas que estudian bien y además compiten a nivel nacional o a buen nivel aquí en Asturias. Vicky fue una de ellas y le agradecemos, como siempre, estar con nosotros. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias. Feliz verano y a vosotros lo mismo. Nos vemos en el mes de septiembre con el programa de la Fundación Deporte Avilés aquí en Vinx, el canal de los que viven el deporte. Hasta la próxima.